Hierre. A ver, aquí en Vilcar, los muchachos han subido la puerta, que es muy pesada, donado por la familia Falcón. Y está apoyando también las personas, ¿no? Que Beto, Joaquín, Lucho y Julio ahí como jefe, ya, como tatán. Entonces, agradecemos de verdad. Y aquí vamos al esfuerzo, ¿no? Porque han subido a esfuerzo. Y queremos de verdad agradecerlos. Y aquí van viniendo. Ya, Lucho. Avanza, avanza, avanza. Ya va llegando ya para la puerta del cementerio. Y esperemos puede que podamos valorar también este aporte para todos los pueblos, para todo el pueblo de Vilcar. Aquí va llegando, cansados los muchachos, pero al menos ya el cementerio de Vilcar tendrá seguro y está más nueva puerta y estará más conservado también. Los difuntos, ¿no? Jala más allá. Y ahora sí, esta es la inauguración de la puerta, como dijeron, ¿no? Donado por la familia Falcón y esposa, y apoyada por algunos familiares que han venido para poder hacer realidad esta puerta, ¿no? Entonces aquí también nos acompañan nuestros amigos, nuestros familiares, y muchas gracias, y sobre todo para que sea iniciativa para que sigan mejorando este camposanto. Un aplauso entonces para todos ustedes. Muchas gracias. Espérense. Listo, aquí estamos inaugurando la puerta del cementerio del Camposanto. No se encuentran en estos momentos algunas personas que han hecho posible este evento, esta obra, pero están las personas que han colaborado, han donado. Pues sobre todo en este momento no está Julio Falcón, ¿no? Que ha sido el promotor de esta obra, ¿no? Entonces están las personas, la familia. Van a hacer la inauguración la señora Feliciana y Joaquín Valdivia. Joaquín Armas Valdivia. Entonces, como también él ha aportado bastante, entonces procedemos a la inauguración y la apertura del cementerio. Es un recuerdo para los hijos, nietos, familiares, sobrinos, todo. ¿Corto? Habla, Pedro. Damos por inauguración la puerta del cementerio por donación los tres hermanos Julio, Felicia y Rufina, los hijos, y mi esposo que lo ha hecho la puerta, y ojalá que vive, ¿no? Que lo mantengan los que viven acá en Vilcar, que lo mantengan. También la esposa, ¿no? La esposa de Julio también, que es promotora, que viene aquí a colaborar. Siempre recordamos. No puedo vivir sin tu amor, me hacen falta tus caricias. No puedo vivir sin tu amor. Entonces en este momento se ha abierto la puerta y queda inaugurada. Puerta del cementerio Puerta Nueva, de metal, de fierro, que ayer hemos hecho posible. Ha sido tedioso llevar desde el pueblo hasta acá arriba, porque pesaba, pero gracias a Dios lo hemos logrado, y justo para el Día de la Madre. Aquí el panorama. Fuiste alegría en mi
mis tristezas y mataste nuestro amor. Hoy vuelvo a recordar aquí en la tumba de esos momentos de alegría, esas promesas de amor que desde niños nos juramos, esos momentos de alegría, esas promesas de amor que desde niños nos juramos. Siento desfallecer en mis momentos de soledad, porque tus recuerdos me van consumiendo y ya no hay más remedio. Solo me queda llorar, sufrir con este tormento. Y ya no hay más remedio. Solo me queda llorar, sufrir con este tormento. Virginia, Juliana y Julio, papá de este universitario del cementerio, por el Día de la Madre y porque estamos aquí en Lima. Aquí las mamachas viniendo al cementerio con caídas, con todo, pero ahí estamos dándole duro. Aquí van pasando las mamachas por el día, por su día. Ahí viene atrás otra mamá, no, Joaquín era. Sigamos caminando, nos espera este sendero, pero llegaremos. Ingratitudes que has hecho.